A lo largo de la historia de la humanidad, las culturas han empleado símbolos que han trascendido hasta nuestros días. Estos símbolos tienen un significado muy especial y se crearon con diversos fines específicos. Con el tiempo, muchos de ellos han ido perdiendo su significado original o se han ido asociando con ideas que no tienen mucho que ver con la original. Te comparto algunos de estos símbolos sagrados que tienen mucha historia y que han sido muy importantes a través del tiempo. Ankh o cruz egipcia. Su origen es egipcio y es uno de los símbolos más antiguos. Ankh simboliza la fertilidad, la vida, la unión entre lo masculino y lo femenino, entre lo terrestre y lo divino. En la actualidad, ha sido adoptado por algunas líneas religiosas y en la cultura popular se asocia con vampiros y seres sobrenaturales. Om. El Om es el sonido sagrado del universo y su origen es la India. Se dice que es el sonido con el que inició el mundo y da comienzo a la creación. Por eso, la mayoría de los mantras en sánscrito comienzan con esta sílaba sagrada. En la actualidad, se sigue utilizando para meditar o conectar con la energía suprema del universo y su uso se ha extendido a nivel mundial. Triskel. El Triskel tiene orígenes celtas y se conoce principalmente porque representa la Trinidad. Para algunos, esta Trinidad correspondía a presente, pasado y futuro. Cruz celta. Se originó en el pueblo celta y se reconoce por tener cuatro lados de la misma longitud. Es un símbolo antiguo que se relaciona con el equilibrio y los cuatro elementos. Estrella de David. Es un símbolo que identifica el judaísmo y otras culturas hebreas. Se conforma de dos triángulos equiláteros, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, que se dice representan la relación entre Dios y la humanidad, entre el cielo y la tierra. En la actualidad, es un símbolo que se sigue asociando directamente al pueblo judío. Pentáculo. Su principal fin es el de ser un talismán protector. Para algunos representa los cuatro elementos y su relación con el hombre. Yin Yang. Este es un símbolo chino muy antiguo y representa el balance entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, y en general, todos los opuestos. También representa que ninguno de los dos es absoluto y que cada uno tiene un poco del otro en su interior. Es un símbolo que ha trascendido hasta nuestros días como el símbolo del balance. Ojo de Horus o Ujjat. Es un símbolo egipcio relacionado con el dios Horus y cuenta la historia que él lo usó para devolver la vida a Osiris, su padre. Es conocido como un símbolo muy poderoso de protección. Hamsa o mano de Fátima. Tiene sus orígenes en el pueblo musulmán. Es un símbolo que protege a quien lo lleve consigo y en la actualidad se conoce como símbolo de la buena suerte. Caduceo. Este es un símbolo de autoridad y en la actualidad se conoce como el símbolo de la medicina, por lo que se asocia a la curación y a la vez a la sabiduría por las dos serpientes que lo componen. Espiral. Este es un símbolo casi tan antiguo como la humanidad, que representa la continuidad de los ciclos, la forma como se mueve la energía y todo lo que fluye sin tropiezos. La espiral está presente dentro de muchos otros símbolos como el Triskel y es un símbolo que conecta directamente con el movimiento. Infinito. Es un símbolo que se conecta con todo aquello que no podemos abarcar, lo que no tiene inicio ni fin. Su energía nos recuerda la necesidad del balance dentro del mundo en el que estamos y que tenemos más dimensiones de las que percibimos. Cuerno de Odín. Este símbolo tiene como base el Triskel. Representa tanto la inspiración como la sabiduría. En la actualidad, se usa como símbolo de compromiso. No todo es lo que parece y finalmente todo depende de la intención con la que se use. No hay símbolos buenos ni malos, simplemente hay interpretaciones positivas o negativas. En su inicio, la mayoría de estos símbolos representaban conceptos muy armoniosos. Estos símbolos pueden usarse de muchas maneras, ya sea en amuletos, collares, dijes o dibujándolos en algún lado.
Lo importante es reconocer su energía positiva y usarlos con toda la intención de recibir esa energía.